Hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia Larco Morales. Soy parte del equipo representativo de Ajedrez UNAM y estudio Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. El día de hoy, Astrid tuvo problemas con su internet, así que probablemente no se pueda conectar el día de hoy. Pero bueno, entonces vamos a empezar la transmisión nosotros y ya. El tema que hoy les planeo exponer es la falta de armonía en las piezas, que es un tema que es muy, muy, muy recurrente en muchas partidas. Aquí lo difícil era más bien adaptarme a qué partida sí podíamos transmitir, porque hay muchísimas. Creo que es un tema demasiado común. Ganamos por eso y también perdemos muchísimas partidas por eso. Entonces, pues eso. Ok, entonces les voy a empezar a compartir pantalla. El primer problema es un problema que ilustra muy bien este tema y además a mí me pareció que está bastante bonito también. Entonces, bueno, está este de aquí. Para que vayan comentando sus respuestas, juegan las blancas y ganan y vamos a ver qué está pasando en la posición. Tenemos aquí un alfil de casillas blancas en la casilla de 5 que controla una diagonal muy importante porque esta es una diagonal que está sobre el enroque. Es por eso que es una diagonal muy importante en esta posición. Y también tenemos un alfil de casillas negras que parece que no está muy activo. Por el contrario, las negras tienen un alfil de casillas negras que está muy activo porque está en la gran diagonal. Una diagonal importante porque, una vez más, aquí está el rey. Veamos el resto de piezas. El caballo parece que está apuntando hacia el centro, pero también no parece que tenga más objetivo más que ese. Sino simplemente está como que desarrollado y ya. No, o sea, no hace muchísimo más. La dama está protegiendo muy bien aquí a la torre, pero también no está tan bien desarrollada porque no tiene demasiadas casillas a donde ir. Chéquense ahí como la dama está un poco apretadita. Mientras, la dama blanca tiene una casilla mucho mejor que la dama negra, porque en primera está en el centro. Y aunque no tiene tantas casillas por ahora, puede que la podamos agradar, la podemos jugar muy bien para ganar la partida. Entonces, eso. Aquí también aparece que este alfil está, podemos pensar que está estropeando un poquito las piezas, pero también observemos que en cuanto lo quitemos, vamos a tener un control sobre la columna E, que es algo bastante importante. Entonces, vamos a combinar a estos dos temas, el control sobre la columna E, el control sobre la diagonal, y vamos a agregar que todas las piezas participen, todas las piezas estén contra el enroque, y esto nos va a dar por resultado la jugada de las blancas. Que me entra en la transmisión, que no he entrado. Y para ir viendo sus respuestas. Vayan poniendo respuestas ahí que... Las preguntas que... Están haciendo ver con sus comentarios que crean posibles y vamos a ir analizando poquito a poco hasta llegar a la conclusión. Okay, entonces pueden ir proponiendo ahí jugadas para las blancas. Muy bien. Muy bien, parece que ya están poniendo ya las respuestas y justamente ya está la solución ahí. Muy bien, vamos a ver qué pasa tras alfil de 4. Pero hay que colocar todas las variantes, no variantes incompletas. Tenemos aquí varias opciones. Hay que empezar a calcular siempre primero las capturas, primero las más evidentes, por ejemplo, alfil por F6, caballo,
Caballo por F6, no. Alfil por D4 o caballo por D4. Entonces, ¿qué pasa en cada una de esas posibilidades? Lo que sí les digo es que alfil E4 es la jugada correcta. Y fíjese cómo ahora nuestras piezas están perfectamente bien colocadas hacia el enroque de las negras. Ahora estamos con nuestro alfil apuntando al enroque, control sobre la columna E, y todas nuestras piezas están hacia un mismo punto, hacia un mismo objetivo. No hay ninguna pieza como perdida ahí en el mundo sin hacer nada. Y eso es a lo que llamamos armonía de las piezas. Ok, nos comentan caballo por D4. ¿Qué pasaría tras caballo por D4? ¿Qué es la primera variante que comentan? Ah, bueno, y por supuesto, torre por E4, ¿no? Creo que la más fácil de ver. ¿Qué pasa tras torre por E4? Lo que pasa tras torre por E4 es alfil por F6, dama G7 única y nos quedamos con torre de más. Torre de más es suficiente material para ganar, es ventaja decisiva. Entonces, esa es la variante que me parece un poco más fácil de calcular. Torre por E4, alfil por F6, alfil G7. Rey por G7 y torre por E4, quedamos con torre de más y no debe haber ningún problema para ganar esa posición. Ya la hemos de ganar bastante sencillo ahí. Y ahora nos comentan si alfil por D4, dama por E8, dama por E8 y torre por E8. Jaque. Ok. Y luego, ¿qué pasa atrás? Rey G7. Entonces, les repito la variante, dan por E8. Dama por E8, torre por E8 y rey G7. Aquí, por lo menos, ya tenemos calidad de más. ¿Okay? Decimos que tenemos calidad de más cuando tenemos una torre a cambio de un alfil o un caballo. Alfil o un caballo. ¿Okay? Entonces, eso es también una ventaja clara, aunque no llegamos hasta el mate. Ok. Aquí lo que se jugó. Ah, bueno, nos hace calcular caballo por D4. Torre G8. Ah, bueno, supongo que dicen tras rey G7, torre G8. Jaque. Es una buena jugada. Aunque nos podemos seguir escapando. Por ejemplo, rey F6. Aquí la mejor variante debe ser cambiar piezas. Entre menos piezas tengamos, más fácil va a ser completar la ventaja material. Y ya puedes seguir jugadas como torre C8. O incluso torre 8 y empezar a capturar peoncito por peoncito, colocar bien nuestra estructura de peones, activar a nuestro rey y ya está. Igual que la variante anterior, no debe haber mayor problema para ganar esta posición con tanto material de ventaja. Muy bien. Lo que se jugó en la partida tras alfil de 8 fue torre F8. ¿Por qué? Bajo la lógica de, ok.
No sirve capturar a la dama, no sirve capturar al alfil. Entonces, vamos a intentar proteger lo que nos están amenazando. Es decir, intentar proteger al alfil, que me deja muy débil mi rey y tengo que dar ventaja marcial para no morirme. Entonces, aquí una vez más, ¿cuál será la jugada ganadora? Y aquí vamos a trabajar sobre la amenaza doble y un poquito sobre desviación. Que son temas tácticos que ya han visto con otros profesores, bueno, profesores, otros jugadores que hemos transmitido a través de Ajedrez UNAM y de Puerto UNAM, por supuesto. Entonces, ¿qué pasará tras torre G8? Esa jugada creo que sí es un poquito más complicada, pero simplemente hay que observar bien los detalles de la posición y ya está. Entonces recuerden, los temas que vamos a aprovechar aquí es la amenaza doble y también la desviación. Alfil por F8. Alfil por F8 no se puede, o sea, no hay nada que podamos capturar en F8. F8 es esta, donde está la torre. Se jugó torre F8. Tal vez te refieres a alfil por F6. Entonces alfil por F6. Pero alfil por F6 me parece que simplemente tenemos toro por F6. Y la dama está intentando cubrir bien aquí la diagonal, digo la columna. Ah, justo, ¿no? Alfil por F6, toro por F6. Y parece que no hemos conseguido alguna ventaja tangible, ¿no? Es una jugada más fuerte. Quiero dar otra pista, pero que no sea tan evidente. Entonces, bueno, ahí pensemos en que si la torre desapareciera un segundo, simplemente haríamos alfil por F6 mate. Alfil por F6 está bien, pero en este momento la torre está protegiendo al alfil. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la torre no proteja al alfil? Alfil C6, alfil por C6, no parece una buena jugada porque estás cambiando a un caballo que no está muy activo, o sea, el caballo este de C6, por un alfil que justamente para las blancas está siendo muy activo, puesto que está en una excelente diagonal. ¿Oye? Entonces, cuando estamos nosotros atacando y tenemos la iniciativa, no suele ser una buena idea cambiar piezas, a menos que sean piezas que nos convengan, ¿no? Piezas que no estén haciendo nada por piezas que tal vez estén deteniendo a las negras o cosas así. Pero este alfil de D5 está bastante activo, entonces no suena una buena idea cambiarlo. Otra pista, bueno, los voy a dejar pensar otro minutito, para tampoco irme tan rápido. Y ya, las pistas creo que están bien. ¿Qué más podemos decir de la posición? Bueno, el rey blanco está bastante seguro, aunque puede que no final no esté tan activo porque está hasta H1. Pues en este ejercicio en particular, la verdad es que ya no llegamos a final. Torre F8 parece que fue el mejor intento de las negras por defender la posición. Dama D8, la dama no llega a D8, a D8, pero sí que llega a E8. Dama E8. Ok.
Muy bien, vamos a empezar calculando una vez más lo más evidente. Las capturas primero, que en este caso sería torre por E8. ¿Cómo continuamos aquí? Logramos nuestro cometido, logramos que la torre se desviara de proteger el alfil de F6. Por lo tanto, ¿qué jugada debería seguir? Eso es, alfil por F6, justamente. Única para salvarnos del mate, dama G7, y aquí ya tenemos un mate en 1. Torre por E8, exacto. Torre por E8, y ya está. Ya tenemos mate. Muy bien, entonces parece que la torre no se puede quitar de la protección del alfil de F6. Pero, ¿qué pasa con dama por E8? Que de hecho es una variante bastante similar, solo que al revés, podemos decirlo. Dame 8, dama por E8, ok. ¿Qué más seguirá? Torre por E8. Ok, muy bien, torre por E8. Aquí, una vez más, parece que la torre no se puede quitar, porque si se quita, como alfil por F6 y ya está. Hacemos mate. Entonces, torre por E8 y parece que estamos en una posición completamente perdida. No hay ninguna jugada para las negras que salve ambas amenazas. Tanto torre por F8 como alfil por F6. Aquí no hay ningún buen intento por intentar aguantar la posición. Se me ocurre tal vez rey G7. Tal vez. Pero simplemente torre por F8, rey por F8 y alfil por F6 y tenemos un alfilito de más, que una vez más es ventaja material suficiente para ganar sin preocuparnos. Muy bien. Entonces, ese es todo el problema, alfil de 4. Espero que les haya gustado porque, bueno, a mí por lo menos me pareció bueno, asombroso a la vista. Y vamos por el siguiente ejemplo. Esta es una partida de Spielman con un jugador que no es muy conocido, Choris, aquí está. Y Spielman va con las piezas negras. Les giro el tablero. Ok. En esta posición podemos ver que la amenaza de las negras es alfil por E4, D por E4 y dama por E4. Pero observen la posición de las blancas, que no están desarrolladas nada prácticamente de flanco de dama. No está desarrollado el alfil, el caballo, la torre. Entonces, aquí puede que existan otras opciones para las negras. Sin embargo, en esta posición las negras van a dar un peón a cambio de mucha actividad de sus piezas. Y por lo tanto, la actividad de las piezas significa armonía en sus piezas. Okay. Entonces la jugada aquí que hacen las negras es, bueno, otras jugadas existían como alfil F5. Fíjense que alfil F5 no es una mala jugada, pero simplemente las piezas seguirían sin tanta iniciativa. O sea, serían bien, seguirían jugando, pero no pasaría más nada. Entonces la jugada que encontró aquí Spielman fue F5. Y tras E por F6, dama por F6, las negras dan el peón que habíamos dicho de D4, bueno, de D5. Entonces, alfil por E4, D por E4 y dama por E4. Tenemos peoncito de menos, pero ¿qué tenemos a cambio? Ok, tenemos un alfil bien desarrollado, una columna abierta, una dama bastante activa, una vez más sobre el punto F2,
una torre que antes no hacía mucho, simplemente estaba ahí en el roque bien, ahora se vuelve una pieza activa y además tiene una columna semiabierta. Lo mismo pasa con este alfil de E6, parece que ahora tiene buenas diagonales. Y recuerden que los alfiles, bueno, son piezas que usualmente son muy buenas en las posiciones abiertas. Entonces, ahora nos están amenazando el caballito este de C6 y vamos a realizar una jugada que nos mantenga la iniciativa y además le quite casillas a la dama blanca. Chéquense cómo las piezas blancas tienen dos problemas que resolver. La dama, que está muy expuesta, que es usualmente por lo que se recomienda no desarrollarla muy pronto porque está expuesta a ataques. Y además la falta de su desarrollo. Entonces, la jugada que siguió aquí fue alfil B3, que puede parecer un inicio un poquito rara, porque parece que está como muy hacia las piezas blancas, pero chéquense cómo alfil D3 protege muy bien al caballo este C6, le deja una casilla, una columna buena y una casilla buena a la torre de A1, y además le quita la casilla C2 a la dama y también la casilla D1 a la torre. ¿Okay? Entonces, es lo que siguió, alfil B3, C4. C4 es un error porque no está resolviendo ninguno de los problemas que estamos comentando que tienen las blancas. No está resolviendo ni su desarrollo ni la posición de su dama. Está intentando tal vez encerrar al alfilito este B3. Sin embargo, es un alfil que no está, que no se va a encerrar tan fácil. Y además, no lo van a encerrar tan fácil si no se han desarrollado. No sé si me explico. Entonces, tras la jugada C4, las negras hicieron dama D6. La mejor opción aquí para las blancas era intercambiar damas e intentar, ese intercambio de damas, lo decíamos anteriormente, usualmente cuando tenemos ventaja material o ventaja de actividad de nuestras piezas o de armonía de nuestras piezas, intentamos no cambiar piezas. Y en este caso le convenía a las blancas intercambiar piezas porque no se han desarrollado. Entonces, esta era la mejor chance de las negras, regresar el material. Y aún así, las negras aquí están muy bien colocadas, muy bien desarrolladas. Y chéquense cómo están sus piezas. Perfectamente bien desarrolladas. Mientras las blancas van a seguir teniendo los mismos problemas porque no se han desarrollado, aunque resolvieron el problema de la dama. Entonces, esta era la mejor chance para las blancas. Sin embargo, aferraron al material y quisieron seguir intentando conservar el peón y tal vez llegar a un final con un peoncito de más. Caballo de 2, torre 8, alfil, alfil, dama B1 y chéquense qué bien desarrollada está la dama. O sea, nada desarrollada está la dama. No tiene casillas, no está súper lejos, le quita aquí el espacio a alfil de C1 y no tiene nada. Y justamente resulta que cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, nuestra chamba de desarrollar nuestras piezas, los temas tácticos empiezan a surgir. Entonces, aquí ya empiezan a surgir. La única pieza que falta por ir hacia el enroque es el caballo. Entonces, ¿qué jugadas imaginan que va a hacer las negras para seguir atacando al rey blanco? Entonces, el caballo es la única pieza que nos falta. ¿Cuál será la siguiente jugada que vamos a incluir al caballo en el ataque? Chequen, alfil sin desarrollar, dama sin desarrollar, todo sin desarrollar. Y las nuestras sobre F2, sobre columnas abiertas, haciendo un buen trabajo aquí quitándole casillas a la posición. Y el único que nos falta incluir en la fiesta es a nuestro caballito DC6. Entonces, ¿cómo incluimos a ese caballito al ataque? Tenemos dos opciones, básicamente. Si lo movemos a 7, por supuesto que no lo estaríamos incluyendo en el ataque al enroque blanco. Si no, todo lo contrario, lo llevaríamos a una mala casilla. Lo mismo con B8, lo mismo con D8, lo mismo con A5. Ahí. Entonces, ya descartamos todas estas. Están descartadas, son malas jugadas. Y tenemos
Caballo de 4, caballo E5 y caballo E7. Dentro de esas tres opciones, ¿cuál creen que sea la mejor opción para las negras? Ok, voy a dar un minutito más y si no ya seguimos con la transmisión, porque también nos faltan presentar los problemas y también presentar, bueno, jugar con alguno que manda ahí su reto. Tenemos la opción de caballo de 4, caballo E5 y caballo E7. Que como se imaginarán, caballo E7 también está descartada porque parece que caballo E7, en lugar de llevar al rey, al caballo hacia el rey, lo está alejando un poquito más, lo dejamos a más casillas. Entonces yo diría que está más bien entre caballo E5 y caballo D4. Esas elecciones ya es hoy la última del año. Vamos a seguir en enero. La siguiente semana ya son vacaciones, en donde esperemos que se la pasen bonito en compañía de sus seres queridos, coman rico y que todo esté muy bien. Y ya nos veremos hasta enero, igual con varios jugadores que van a transmitir. No estoy segura de quién inicia, pero sí, ya empezamos en enero. Ok, vamos a seguir. La jugada es caballo D4. Caballo de 4 es mejor que caballo de 5, sobre todo porque tenemos más saltitos y además no nos estorbamos a ninguna de nuestras piezas. Con caballo de 5 podemos estorbarle tal vez un poquito a la dama o incluso a la torre, sobre todo a la dama. Y con caballo de 4 no hay ningún problema. Ahora, ¿qué estamos amenazando? Si nos capturan el alfil, que puede parecer una jugada lógica, porque parece que las negras están, digo, las blancas están sosteniendo la posición. Simplemente seguiría caballo por F3, G por F3, y aquí ya hay muchas jugadas, por ejemplo, torre por F3. Y chéquense cómo ese enroque ya prácticamente no existe, y tenemos muchísimas piezas sobre F2 y podemos trasladar muy fácilmente y ganar ahí la posición. Entonces, las blancas van a intentar defender de lo mejor posible y hacen la jugada caballo E4, intentando protegerse, intentando meter las manos. A lo que siguió la misma, caballo por F3, G por F3 y dama G6, jaque. Chéquense cómo ese alfil de C3 está haciendo su trabajo, está manteniendo ahí sin posibilidades a la dama ni a la torre, y no está expuesto. Una vez más, porque las blancas no tienen armonía en sus piezas, todas están haciendo lo que quieren, mientras las negras tienen objetivos en común sus piezas. Ok, ahí. Rey H1. Por cierto, si protegen con el caballo, la dama se encierra. Ahí. Tras alfil C2, dama 2 y B3 y la dama está encerrada. Entonces, por eso hicieron rey H1, lo que puede parecer tal vez en algún momento que proteger con caballo está mejor porque la dama por lo menos queda ahí libre, pero bueno, es lo que pasaría. Torre por F3, torre E1 y torre por F2, que ya es el remate final. Estamos amenazando mate aquí y no nos pueden capturar porque el caballo de D6 está clavado, puesto que otra vez hay más mates. Aquí las negras intentaron, digo, las blancas intentaron, pues ya el último recurso, así el último recurso del último recurso para ver si las negras en una de esas se equivocaban y no lo mataban y tal vez sostenían de alguna forma la posición, pero la verdad es que es una posición ya muy superior para las negras, es ventaja decisiva,
Entonces, esos intentos pues fueron casi en vano. Alfil G5 intenta quitar a la dama de la columna esta G. Hay que reacomodar a la dama, hay que seguir con los ataques de mate. Por lo que sigue, dama H5. Caballo F6 jaque. Y tenemos también esta captura aquí. Sigue por F6, torre por E8 y rey F7. No hay forma de evitar el mate sobre H2. Puede ser, no sé, H4 y seguiría dama F3, rey G1 y dama G2 mate. Y listo, eso es todo las posiciones de hoy. Entonces ahora voy a ir a mi página inicial de Lichess y voy a jugar con el primero que me mande su reto. O pueden ustedes escribir el nombre de usuario y ya yo se los mando, pero mi nombre de usuario está aquí, que es Vainilla Periwinkle, que de hecho ya tengo que hacer otra cuenta porque esta la comparto de repente con mis alumnitos ahí en clase y pues obviamente están chiquitos. Y de repente pierden rápido así y me manda mensaje en la página, como intenta ganar siempre, no estás jugando de acuerdo a tu nivel. Pero sí soy yo, solamente que es eso, a veces se las presto a mis alumnos. Entonces no sé si alguien quiere escribir ahí su nombre de usuario o yo le o enviarme el reto a este perfil que es Vainilla Periwinkle. Ah, listo, ya me llegó uno. Creo que usualmente los mandan a 3 más 0, pero bueno, 3 más 2 no pasa nada. Es la partida. No soy muy acostumbrada a hablar mientras juego. Yo creo que es algo, o sea, una habilidad que los transmisores de ajedrez desarrollan. Pero bueno, juego el 4 y planteo una apertura al.
creo que la persona me equivocó en el orden, solo que no lo aprovecharon. Pero sí, creo que ahora que me equivoqué en el orden. Sí, que ya tengo que ser más, es que
Estuvo bastante bien. Espero. Pues no. Pero bueno, aquí es más. Bueno, vamos a ver esa partida. Te tardaron mucho por jugar y ya después por la presión del tiempo cometieron un error bastante grave, que fue regalarme una pieza. Pero aquí se plantea una apertura a Lekin. Aquí es donde digo que me equivoqué en el orden, porque aquí debe hacerse de 6. Y después de que hice dije, voy a meter a poner más. Pero bueno, creo que las dos, que esta también existe. Pero debe ser mucho mejor y mucho más sensata de 6. Pero bueno, solamente, bueno, desafortunadamente para quien jugó no aprovechó el error. Y afortunadamente para mí no aprovechó el error. Y aquí ya hago de 6. Pero caballos de 6 hay que levantar un poquito más justamente porque me meto en estas complicaciones. Por ejemplo, aquí de 5 ya me hubiera incomodado. Porque yo tenía que hacer caballo 5 y ahí ven, puedo meter incluso alfil F4 o cambiar los peones, pero esos peones ya quedan ahí bastante molestos. Entonces sí, hay que aguantar. Hay que aguantar ese caballo C6, hay que hacer primero D6, y por ejemplo esta posición se juega así, pero sin el caballo en C6. No sé si me explico. Entonces ya se hace el mismo plan, pero sin el caballo en C6. Aquí lo hice. Sí, aquí ya cuando logro hacer alfil G7, ahora sí me despreocupo un poquito por D5, porque por lo menos ya está en alfil, entonces si hago caballo E5, mi caballo ya está protegido, pudiera ser retomado por el alfil. Entonces, bueno, y aquí, bueno, aquí también ya hago E5, que también ya está bien. E por, aquí en este caso se hubieran hecho D5, tabla de análisis. Voy a parar el este. Ay, qué bonita. Ahí está. Mi caballo yo había tenido una casilla de escape, que sería 7. Y aquí probablemente el plan hubiera sido F5 e intentar crear algunas complicaciones aquí por el franco de dama. Digo, de rey. Pues de ahí lo dije. Ok, entonces eso fue lo que pueden haber escuchado las blancas. Pero capturaron al peón y ahora resulta que mi caballo está bien desarrollado. Pero solo porque no hicieron D5 y solo porque me dejaban hacer E5. Capturan aquí, casi nunca me han capturado ahí en las partidas que he jugado, y justo porque este caballo de B6 no es un caballo activo, es un caballo que tarde o temprano tendría que reacomodarlo o acomodar mis torres en la columna C y ver qué va a pasar con él. En cambio, aquí si me lo cambian, pues el problema que eventualmente iba a tener me lo resuelve sin yo hacer nada, simplemente capturé el alfil y ya. También recuerden, esto ya es una posición abierta. Entonces recuerden que los alfiles en las posiciones abiertas son mejores que los caballos usualmente. Entonces, esta jugada tampoco me gustó. Y caballo 4. Aquí estamos viendo que justo las piezas empiezan como a incomodarse, como la partida estamos viendo como que cada quien hace lo que quiere, así. Mientras mías, por lo menos, ahorita están como que más desde un mismo punto. Regreso a mi dama C7. Justamente para dejarle la casilla de 8 a mi torre. Entonces ahí yo no hice nada, solamente estoy respondiendo a las jugadas de las blancas, pero dejando como esos huequitos, esos espacios para mis piezas. Caballo de 2, y fíjense cómo estas jugadas, tanto caballo 4 y caballo de 2, son jugadas que alejan a sus piezas del centro. Eso tampoco es muy recomendable, justamente porque en primer es una posición abierta y las negras pueden aprovechar el centro, controlarlo y atacar por ahí. Torre de 8.
Y aquí es cuando viene el error grave, que es dama c2, porque aquí me dejan un doblete, que es caballo b4. Se atacan a la dama y al alfil al mismo tiempo, y no se pueden proteger las dos al mismo tiempo. La dama se tiene que proteger, vamos a una pieza importante, más importante que el alfil, o por lo menos en esta balanza, sí. Decido capturar aquí. Y bueno, ahora solo estoy desarrollando mis piezas, intentando no hacer errores graves, por supuesto. Y por supuesto aquí caballo C5, estoy intentando cambiar piezas para llegar a un final que sea más fácil, que mi ventaja de esta pieza se vea. Hago A6 para poder desarrollar mi torre y que este peoncito de A6 no esté atacado. Y aquí hago alfil E6 porque me preocupaba algunas entradas como caballo E5. Que de hecho en lugar de torre de 1 hubiera sido por lo menos un poco más incómodo. Entonces por eso hago alfil E6. Y además aquí también me doy cuenta que pues tarde o temprano voy a tener que mover el peón porque tengo que aprovechar la mayoría de peones que tengo en el flanco de rey. Me dejan otro peoncito ahí. Aquí hay apuros de tiempo. Aquí también juego con el tiempo siempre. Cambian piezas, que es algo que me conviene a mí. Intento yo seguir cambiando piezas porque tengo ventaja material. Y aquí ya hago F5. Y simplemente estoy desarrollando mis piezas y cambiando las que puedo, colocando bien mis piezas, cambiando las que puedo, para entrar a un final mucho más sencillo. Ya con un alfil de más en un final es bastante... Pues tengo mucho tiempo, no puedo mover mi alfil mil veces mientras el rey se tiene que acomodar. Entonces, es por eso que ese final ya es más sencillo. Aquí me siguen jugando, pero simplemente voy a coronar a mi peoncito negro, gano la dama, sigo encerrando ese rey, y aquí ya hay imágenes de mate con el alfil y la dama, y por eso decido hacer dama C5. Prácticamente todas las variantes hay mate en dos o más jugadas. Fue como en cuatro. Listo, y eso fue todo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, duda, aclaración, algo más. Porque eso sería todo por mi parte. Ya analizamos esa partida rápidamente. Y pues listo, eso sería todo de mi parte. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, si no tienen ninguna duda, comentario, algo así, pues ya, estaría todo. Espero que se les pasen bonitas sus vacaciones y nos vemos en enero.